Bien, amigos, bienvenidos al Rincón de Carlos. Bienvenido, José. De nuevo en Villa Sala de Mena. Vamos a hacer, como cada año, el club hace un homenaje a un deportista. Y a medida que va pasando los años, José, yo me estoy dando cuenta que el atletismo en España ha tenido una muy, muy buena cantera por toda la gente que está pasando, gente de mucho nivel, tanto a nivel masculino como femenino. Sí. Hoy se va a hacer el homenaje a Carmen Valero, una atleta muy, muy importante en el deporte, a nivel personal. Es una atleta tremenda, ha sido la pionera, ¿eh? Nosotros estamos desde el 2001 organizando los homenajes y este es el 18 y yo creo que cada vez, no sé, el listón lo estamos manteniendo en lo más alto, ¿no? Pues Carmen está considerada como la mejor atleta del siglo XX, a día de hoy yo creo la mejor corredora española de todos los tiempos, ¿eh? Entonces, pues ya ves que es, además de pionera, pues sabemos el tema que había antes, ¿no? El tema de la mujer, lo difícil que lo tuvieron y todo esto, pues más mérito quizá el haber sido dos veces campeona del mundo, como ha sido. Bienvenida, Carmen. Hola, buenos días. ¿Qué has venido andando, corriendo? ¿Cómo has venido hasta no, aquí? No, he venido andando, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, ahora ya me toca andar bastante. Sí, ¿no? Sí. ¿Conocías la zona esta? Sí, ¿no? No, no, no la conocía, no, no. Yo de juvenil gané el campeonato de España y desde entonces no había vuelto. Bien, pues hoy vamos a tener todo el día contigo para pasear con Emilio, te van a enseñar rinconcitos, iremos charlando un poco de tu vida, de la personal, deportiva y descubriendo un poco a una persona tan importante en el atletismo español. Pues encantada, muy lo bien. Que necesitéis pues y lo que queráis saber. Vale, muy bien. Tu especialidad o lo que a ti te ha gustado siempre es el cross, el campo a través, al aire libre. Pues sí, me gusta mucho la naturaleza, incluso voy a caminar bastante, a subir picos. ¿Así? Sí, sí, es bueno, y de pequeña también, o sea, lo primero que hacía, por eso me pusieron los cascabeles en el pie, porque estaba siempre en la montaña corriendo. ¿Te pusieron? Perdona, perdona. Unos cascabeles. ¿Sí? Porque mi padre a veces venía y entonces él sabía dónde yo estaba, yo iba corriendo y él iba andando. Ah, mira. Y entonces pues era la manera de localizarte. Sí. Sí. Uh-huh. Y por supuesto me encuentro con mucha más libertad corriendo el cross. Uh-huh. Y tanto. Ahí has tenido grandes hitos, grandes momentos, el 76, en Chesto, ¿cómo se llama la ciudad donde ganaste? Sí, Chesto y Düsseldorf. Y luego Düsseldorf en Alemania, el 1977. Exacto. Hasta llegar hasta ahí, ¿cómo fue tu vida personal, tu vida deportiva? Pero yo desde los 8 años ya corría por la calle, entonces a los 12 me indicaron que había en Sabadell unas pistas y yo dije, bueno, si hay unas pistas habrá alguien que te pueda decir algo. Entonces hablé con unos tíos de Sabadell y bajé a la pista ese día, el domingo. Y me dijeron que sí, que podía venir a correr y tal, y entonces pues estuve yendo para arriba y para abajo de Sabadell, Sardañola, Sabadell, pues un año y algo. Entonces habían días que me quedaba en casa de una hermana de mi padre en Sabadell, y entonces mi padre al final dijo que no, los hijos tienen de estar con los padres, y entonces se tomó una decisión que la comentamos con toda la familia. Sí. Nos vendimos la casa que teníamos en Sardañola y luego pues compramos una en Sabadell. Y mi padre cambió de trabajo, mi hermana de instituto, la otra hermana del colegio, y bueno, y yo pues bueno, me fue bien porque en aquella época trabajaba, estudiaba y entrenaba. Que vamos, que todo ese esfuerzo familiar, personal tuyo también, porque trabajar, estudiar y entrenar, sí.
Era muy duro para ti, supongo. A ver, duro no, porque me gustaba mucho. A mí cuando me dicen, oye, es que es un sacrificio esto de tanto entrenar, y yo pienso, ¿sacrificio? Pues no lo hagas si es tanto sacrificio. Bueno, eso también es verdad. Claro, yo lo hacía porque me gustaba, disfrutaba. Como hay niños que están jugando a lo mejor con cochecitos, pues lo mismo, yo corría y me disfrutaba, era mi vida. Y bueno, y mi padre, pues claro, al estar siempre a mi lado, pues yo reconozco que he tenido una ayuda extra, pero en cambio mi padre me decía, a ver, aquí tienes de descansar horas, tienes de entrenar, sí, tienes tal, todo esto. Y entonces recibí una pequeña ayuda de la federación y mi padre dijo, dice, no, este dinero es tu sacrificio, es tuyo. Es para ti. Y entonces él me enseñó a que si recibo 5, como mínimo 2 guardarlos. Entonces, gracias a eso, pues yo pude comprarme mi piso. Que lo digo más que nada porque han habido muchos atletas y deportistas que cuando han acabado el deporte, es lo que me gustaría, que precisamente las instituciones dieran ayudas a estas personas que realmente, pues, se han encontrado en estos casos, para no llegar a extremos, ¿no? Emilio nos va a acompañar con Carmen para conocer, para enseñarle la zona. Me voy arriba porque me estoy mojando. Sí, vale. Pues sí, esta vez tenemos a Carmen. Yo, para mí es emocionante tenerla porque es mi ídolo. ¿Sí? O sea, yo cuando corría en cross tenía 2 ídolos, que era Mariano Aro y Carmen. Así que pensar que está aquí con nosotros, pues para mí es una maravilla. Sí. Muy bien, y encima enseñarle tu zona, tu pueblo y tu comarca, pues todavía mejor, ¿no? Ya sabes que a mí es que mi zona me encanta, sí. me parece una zona maravillosa. Y sí, pues hemos venido aquí a Cantonat. Bien, Carmen, ya estamos ya viajando, conociendo cositas, sí. ¿Te gusta? Me gusta mucho, es que, vamos, estos panoramas que vemos por aquí, comentaba con vosotros que realmente merece la pena que salgan imágenes, porque esto, vamos, es un placer pasear por aquí. Sí, ¿no? Sí, sí. Comentabas que te recordaba a la Heidi, sí. A tu Heidi, a tu tierra, porque tú naciste en Castelseras. Exacto, sí, cerca de Cañiz. Sí. ¿Es Matarraña ya, en Teruel, o todavía...? No, bueno, yo más que nada cuando nací allí fue porque mi madre tuvo de desplazarse con mi hermana porque tenía tosferina, no sí. sé qué es, pero bueno. De catarro, es de los pulmones. Sí, pues... Y entonces pues dijeron que tendría que hacer unos cambios de aires y todo esto. Y entonces pues allí tampoco hay estos prados verdes y todo esto, no está, es muy seco. Pero yo me considero aragonesa porque realmente toda mi familia es de sangre aragonesa. Pero yo en sí, deportivamente, me he formado en Cataluña. Las Olimpiadas, en 1976, el Montreal me parece que fue, ¿no? Me gusta Canadá. Mucho recordarlo. ¿Ah, no? No, pero... Si quieres lo dejamos, ¿eh? No. Quiero que la gente vea que no siempre se gana. Ya. ¿Sabes? Vale. Entonces, estuve haciendo las mínimas, tanto en 800 como en 1500, y entonces pues tuve una mala suerte, porque el 800 lo hacía como para entrar en competición, no tenía pretensiones de nada, pero en cambio en 1500 sí, estaba muy ilusionada, iba en cabeza con las atletas, y entonces cuando faltaban 300 metros di el tirón que siempre daba. Sí. Pero en los últimos 150 había una atleta, la Cramps,
que era alemana, y entonces me cogió y me pasó por dentro y me tiró un empujón que me envió a la quinta calle. Así es. Claro. Eso qué pasa, que ya ahí ya has dado prácticamente el sprint final. En recuperar lo que es la separación de la cuerda a las cinco calles es muy difícil, ya, porque ya es el momento final y ya vas con la velocidad cogida. Y entonces, pues claro, me encontré pues que ahí fue un fracaso. ¿Y hubo penalización para no, ella? Es que antes no, antes no, no. Antes no se podía pedir, no había, no sé, nadie hizo nada. Y entonces para mí fue un fracaso muy grande. Yo creo que ha sido el día que he llorado más en mi vida. Así es. En la maratón esta había un señor que era de Barcelona y vivía en Nueva York para temas de trabajo y todo, un tal Oliu, no sé si te suena, no, a ti. Era el que introduzco lo que es la maratón de Nueva York aquí en España. Ah, sí. Y me trajo la camiseta con la manzana y tal, no sé qué, y me dijo, mira, este es para que tú compites. Uh-huh. Me trajo el dorsal, todo. Y Molín me dijo que no, que era muy joven para competir en una maratón y tal. Y claro, para mí fue un disgusto, porque realmente si hacía tiradas de 30 kilómetros... Ya, 10 más o 12 más tampoco... Exactamente. Uh-huh. Mi opinión es que lo hubiese podido hacer muy bien, ya, en maratón. Uh-huh. Pero las distancias nuestras era el cross, que en aquel momento pasábamos a 3 el kilómetro, uh-huh, el 1500 o el 800, esas son las distancias que yo podía, porque también has corrido en 3000 y 5000, ¿no? Pero posteriormente. Ah, sí, sí, posterior. Sí, posterior, la olimpiada no había 5000. Ya. Y 3000. Sí, 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 sí. No había, el 1500 era lo más largo que había de distancia a la mujer. Sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, y luego en el 99 por mi cuenta entrené un mes, que no entrenaba nada, llevaba 4 o 5 años que no hacía nada, y me fui a la maratón y dije, yo quiero salir y llegar. Hice 3:11, hice. Olé, sí, muy buen tiempo, ¿no? Sí, pero no había entrenado nada. Ya, por menos mal. Sí, es verdad, es verdad. Bien. Hombre, yo pienso que un cuerpo joven no es lo mismo que cuando fui en el 99, ya es otra historia. Uh-huh. Pero bueno, me gustó, lo disfruté y era... yo creo que ha sido de los mejores recuerdos que tengo yo atléticos, el de Nueva York, sí. En 1981, ¿eh?, te retiras, pero ya te retiras harta por la situación, supongo. Sí, 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 sí. Toda tu vida deportiva, tu condición de mujer, pues estuvo como muy, muy cuestionada, sí, a nivel, digamos, público, muy contestada, es decir, muy, sí, ya llegaste harta, ¿por qué? Sí, era que ya estaba acabada, que no sé qué, o sea, me molestaba mucho el tema de prensa porque opinaban lo que no era, entonces ya llegó un momento que dije basta, basta, porque yo no tengo de estar aguantando esas tonterías cuando realmente yo soy la misma como persona, soy la misma con la misma ilusión de entrenos, y entonces entrenaba por mi cuenta, y entonces ya dije... se acabó, mira, voy a tener familia, que creo que si luego quiero, pues por hacer correr o hacer carreras por aquí, podría hacer competiciones, y así lo hice, tuve la niña, y luego de la niña, pues ya al cabo de 4 o 5 meses, digo, mira, voy a ir al Campeonato de España de Cross en la Zarzuela, voy a prepararlo un poco, estuve entrenando 3 meses,
Y con esos 3 meses llego a Madrid y me dice el propio seleccionador y presidente, me dice que qué venía a hacer. Digo, ¿cómo que venía a hacer? ¿Vengo a correr? Bueno, pues que sepas que si no ganas la prueba no vas al campeonato del mundo. ¿Cuándo? El reglamento era que las 6 primeras clasificadas podían acceder al campeonato. Entonces, bueno, gané y bueno, todo eran elogios, todo era tal. Y dije, no voy a ir. ¿Cómo no vas a ir? Tal, ahora hazlo por tus compañeras, digo. Ahora me sales por mis compañeras. Yeah. Más que yo he hecho por mis compañeras, ¿has hecho tú? Yeah. Digo, lo siento, cómprate una falda, ponte a correr con las que vayan. Yeah. Digo, pero yo he tomado una decisión y esa decisión está ya zanjada. Mm-hmm. Si la vida de los atletas en la época que tú practicabas y tú corrías y tú competías era dura en general, para las mujeres mucho más todavía, ¿no? Que me invitaron de Castruciales a correr la subida esta, que eran 10 kilómetros, y me dijeron que una mujer no podía correr 10 kilómetros y estaba entrenando 200 kilómetros semanales. Uh-huh. Y entonces era una prueba que te pagaban en aquel momento 100.000 pesetas, era mucho dinero. Porque yo hasta esa fecha no había cobrado nunca nada. No, había cobrado las 200.000 pesetas del cross del mundo, sí, del campeonato del mundo, y del año siguiente lo mismo. Ya está. Sí, no me sabía que estuvieras... 100.000, perdona, 100.000. Entonces, te quiero decir que en esa subida, bueno, llamó el presidente a la organización, que no me dejaran correr y tal, y la organización, la verdad, me defendió a mí y me dijo, dice, la decisión la tienes tú, porque yo te he invitado, porque yo quiero que corras. 5 minutos antes de la prueba, llama otra vez y dice, no, la niña que no salga, tal. Y ellos dijeron, la niña está en la salida, ya, o sea, y va a salir. Estoy a punto. Bueno, pues cuando acabo de correr... Les llaman y dicen que se ponga la niña. El lunes te quiero en la federación porque hay una sanción, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, ¿qué me vas a sancionar? Si no cobro ninguna beca, no cobro nada, ¿qué me vas a sancionar? ¿Me vas a prohibir correr? Yeah. Barcelona, Carmen Valero. ¿Qué es eso? ¿Prefieres de pulsera o de collar? El tobillo. En el tobillo es donde se los ponía. Loa al valor de Valero. El pasado 8 de marzo, una ola de color violeta invadió España. Cientos de miles de mujeres ocuparon las calles de 120 ciudades de este país contra la desigualdad de género y contra la violencia machista. Hace más de 40 años, pioneras como Carmen Valero iban allanando el camino para permitir que las mujeres españolas fuesen tratadas igual que los hombres en el deporte de élite. Entrenaba siempre con chicos, y entonces cuando realmente me decían algo por la calle o cualquier cosa, pues siempre eran los chicos los que contestaban, que más quisieras tú y tal. Bueno, entonces quiero decir que sí, yo creo que fue más complicado por el tema de tener de hacer el servicio social, el tema del pasaporte, tener de pasar por una serie de trámites y estas cosas, o incluso ir sola a correr, que bueno, pues era pues a lo mejor un poco extraño, ¿no?, que vieran una mujer sola corriendo. Y creo que desde los 14 años ya trabajabas. Sí, es que antes, a los 14 años ya podías trabajar, entonces yo para ayudar a mi familia... Pues cogí y dije, bueno, pues si estoy unas horas trabajando, estudio y entreno, pues bueno, el entreno era lo que más me gustaba, pero realmente tendría que hacer lo otro porque era necesario. Ya desde muy jovencita creo que descubriste ese machismo cuando los chavales, creo que contigo mucho, mucho no les gustaba correr, ¿no? Pues sí, veníamos del colegio y lo que hacíamos es merendar y ya pues 4 deberes. Y bueno, ya salíamos a la calle pues
hasta la hora de cenar. Y los chicos pues se turnaban y decían, tú no vas a ganarla, tú tampoco, tal. Yo voy yo, también le ganaba. Entonces ya no sabían cómo hacerlo. Y al final pues inventaron de correr en bicicleta, pero también les ganaba. Las primeras Olimpiadas de la era moderna fueron en Atenas en 1896. 80 años después, España llevó por fin a un atleta a competir en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. ¿Cuántos obstáculos tuviste que superar para lograr ser olímpica en atletismo? ¿Tan malas fueron las atletas españolas en estos 80 años que no hubiese ninguna con condiciones como para poder haber sido antes que tú olímpica? Yo creo que no es que no hubiese atletas buenas. Yo creo que lo que se trataba es que no nos dedicaban tiempo. Lo mismo que una federación se dedicaba un tiempo al atletismo masculino, pues nosotros siempre eran, ¡ay, las chicas! Los últimos 5 minutos pensaban en las chicas. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser esto? Pero ya yo estando compitiendo con el equipo nacional. A Carmen Valero Omedes, grande entre las mujeres. Nace en el 55, en el pueblo Castelseras, y siempre demostró ser una campeona de veras. Corre desde jovencita, lo hace fenomenal, y ya en el 76 es olímpica en Montreal. Ella corrió en otros tiempos, totalmente diferentes, pero salió hacia adelante enseñando uñas y dientes. Bien, Carmen, te veo sofocada, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, la verdad que me ha hecho mucha ilusión porque no me esperaba tanto calor del pueblo. Y realmente los niños los ves tan emocionados preguntando y esto pues quieras o no te llena. Sí. Como deportista que haya, digamos, continuidad por parte de los chavales, siempre llena, ¿no? Hombre, y los ves que ellos quieren saber cosas para aplicárselo a ellos y entonces, pues bueno, lo ves que lo viven y eso es lo importante. Bien, y tío, a nivel personal, ¿cómo te has sentido desde que viniste? Ahora que estás terminando ya el homenaje, que es más que un homenaje, es una convivencia con la gente. Sí, la verdad que se ve que aquí lo viven, dan tanto cariño que realmente te sientes en casa. Pues muchas gracias por todo, por toda tu vida dedicada al deporte, por tu valentía, por tus triunfos, por tu espera, por todo, por ser como eres, porque eres una persona valiente, una persona rompedora, ajá, una persona que sabe lo que quiere y que tuvo una persona muy importante en su vida que le dio ese mensaje, que lo tienes grabado en el corazón. Y que, amigos, nos despedimos con Carmen Valero, una atleta olímpica, una atleta ideal a imitar, y que nos vemos la semana que viene en otra historia, en otro lugar. Esto funciona así, corriendo por todos los sitios, corriendo por todo el mundo. Pues animarte, que realmente pues que sigas con lo que te gusta. El compromiso que podemos tener con nosotros mismos es buscar la felicidad. Muy bien, pues nada, gracias. Vale. Ha sido un placer estar contigo. Amigos, nos vemos la semana que viene, lo dicho. Hasta luego, gracias. Venga.